Gonzalo Vivián, naces en Córdoba, Argentina, hace 78 años, en 1934, y prácticamente has pasado por todas las funciones posibles por las que puede pasar un artista, ¿no? Por todos los trabajos posibles. Por todos los trabajos posibles, entre ellos el de ilustrador, como te gustas denominar, y por otra parte has sido uno de los profesores más longevos en el sentido de mantenerte en la docencia a lo largo de años en Córdoba, en Argentina, en la Universidad Central de Córdoba y también en la Universidad Blas Pascal. Además, has sido director general de Cinematografía y director general de Cultura. Con ese bagaje estamos ante uno de los artistas totales con los que podríamos encontrarnos en América Latina. Gonzalo, ¿qué es para ti la cultura? La cultura es lo que hace todos los días el hombre, ¿no? Desde que se levanta, repite escenas, repite gestos y va construyendo su universo alrededor, y eso es la cultura. ¿Qué es para ti el arte y qué es para ti la función del artista? Bueno, si yo tuviera que hablar que la cultura de mi padre era la de atender un almacén de abarrotes, un almacén, una proveeduría, como él trabajaba el jamón, nadie, o sea que era un cirujano de un jamón, y a mí me maravillaba. Entonces, el arte era el arte de poder sacarle el hueso a un jamón sin dejarlo hecho un montón de jamoncitos, sino que con el expertise de un cirujano, ¿no? Eso fue lo que yo vi. ¿Crees que el sistema educativo tiene en cuenta el valor de la formación artística? ¿Valora la formación artística? En algunos casos, sí. En la mayor parte de los casos, el alumno es sometido a un programa que alguien prepara sin haberlo visto a él, o sea, lo prepara hipotéticamente creyendo que llegado a tal nivel el alumno tiene todas las respuestas y todos los recursos para abordar el problema. Entonces, para mí importante es conocer el alumno, conocerlo, más allá de que estuviera en segundo, en tercero, en cuarto o en quinto, conocer la gente que va a trabajar y adecuar lo que se llama programa a un plan de acciones reales, ciertas y criteriosa. Muchos estudiantes piensan que no tienen suficiente capacidad creativa, muchos estudiantes piensan que no son realmente creativos o que no tienen capacidad para crear. Y se da desde arriba en la familia. Apenas somos varios hermanos, este tiene habilidad para esto y no la tiene para aquello. Te marcan desde arriba, luego te marcan en la escuela. Llegas tarde, vives soñando, se dispersa, no cumple, o sea, todas las características del perdedor. Entonces, para mí es muy importante dejar desarrollar las características individuales. Y el arte es un hacer individual, preocupado o no por lo que acontece. Yo he tenido los más grandes amigos míos, compositores, creadores, poetas, no, desde lejos no se veían que eran poetas. Por ejemplo, Luis Pérez Pruneda, un querido amigo mío, nació y con 6 parálisis quedó hecho un niño de silla. Sin embargo, su cabeza, su voz, fue el locutor más hermoso que hemos tenido y su capacidad para imaginar era mucha. Y el pobre, su cuerpo no le respondía a eso. Sin embargo, robó la novia, la pasó a buscar en un auto que no manejaba él, la robó, se casó, tuvo 6 hijos y cuando uno lo veía no podía creer que ese personaje fuera un tipo con tanto potencial. ¿Qué significa para ti ser creativo? Ser consciente. Ser consciente de lo que te rodea. Decía uno de los tratadistas que a mí me gustó la definición, ¿no? Un grado de conciencia del individuo sobre la inconsciencia del resto. El resto no piensa en esto, este piensa en eso y puede producir la sinfonía más bella o pintar el cuadro más provocante. ¿Crees que hay una serie de prejuicios que hacen considerar creativo a cosas que no representan necesariamente la creatividad? Por ejemplo, ¿una persona que no tenga dotes puede ser creativa? Ahora, ¿quién lo define que no tiene dotes? Porque quizá el salpimentar la situación, el cambiar el enfoque, el variar la mirada, lo hace descubrir a él un camino posible. De modo que para mí,
que el que alguien le diga tú no eres creativo es como negar su existencia. Y el individuo es divertido, es comunicativo, tiene capacidad de vinculación con la gente, todo el mundo lo sigue y ya es creativo, ya es creativo. Porque está generando una situación que no existía para emparentar personalidades diferentes. O sea, es el clásico líder, que a lo mejor no tiene voz, no tiene físico para líder, porque es bajito, o porque es gordito, o porque lo que le digan. Pero sin embargo es líder. Supongo que tendrás infinidad de anécdotas en tu labor docente de más de 50 años. Sí, además de ser un francotirador para que ejerciten, que habiliten la mano, que dibujen, cosa que a mí me preocupaba bastante, porque una de las cosas con las que uno descubre su habilidad es en la reiteración. O sea, reitera hasta que logra ubicar la pelota en el centro del arco. Antes paseó los 360 grados. Entonces, cuando yo aumentaba mi energía para solicitar ejercicios, prácticas, etc., descubrí un día cuando se desarma la clase que el muchacho que estaba sentado en la segunda fila y que yo solo le veía la cabeza y parte de su cuello, no tenía brazo. Y yo pidiéndole que ejercitara su mano. Entonces me levanté, le pedí disculpas, le dije, mirá, estuve muy torpe. Me dice, no. Le digo, pero ¿cómo haces? Nada. Yo ideo, pienso y mis compañeros me dibujan lo que pienso. Así que debía ser más claro que nadie, porque debía transmitir la idea sin hacer un croquis, sin hacer una traza, ¿no? Ese individuo estaba realmente en la punta del viento, porque no disponía de sus brazos para gestuar y disponía de su cabeza para pensar. ¿Qué responsabilidad tendría el sistema educativo en lo que significa la amputación de los estudiantes en sus facetas más creativas? Si la sociedad hace una inversión, la hace en educación, porque los educandos van a ser los conductores, los productores, los que van a idear un modo de vida. De manera que si le cuesta al padre o a la madre o a la familia proveerle de educación al joven, es contra natura, es contra todo lo que se puede imaginar. Se le pide y no se le da. Pero no se le da no como una dádiva, como una posibilidad, ¿no? No como una dádiva. A lo largo de toda tu trayectoria has insistido mucho en la necesidad de vincular la imagen y el pensamiento. De hecho, uno de tus talleres se denomina el croquis de la idea. ¿Cómo se puede resolver esta aparente paradoja? Creo que, en principio, el individuo, cuando es sometido a una situación, su problema se constituye en pregunta. La pregunta, ¿no? ¿Podré ir? ¿Podré hacerlo? ¿Podré ascender el Everest, el Aconcagua? Entonces se plantea la posibilidad. Cuando se plantea la posibilidad, se plantea la pregunta. Y si alguna cosa tiene el problema como sustanciante o como sustancia, es la pregunta que lo justifica. La pregunta lo justifica. Cuando uno le pregunta, ¿qué te gustaría ser? Me gustaría ser aviador, me gustaría ser marinero, me gustaría ser ingeniero, me gustaría ser médico. ¿Y qué lo lleva a ser médico? ¿Qué lo lleva? ¿Su vocación o la comparación social de lo que es un médico en el estatus social? O sea, los médicos están bien considerados, bien respetados, los abogados mucho más, porque además manejan un código que los demás desconocen, que son las leyes. Y los demás las desconocen porque, aparte de ser intrincado, es una especialidad. Para mí, la vocación es un llamado. La palabra es la manera de justificarse con el otro. Cuando uno dice hola, ya está emparentado con el otro. Cuando uno dice te quiero, también está emparentado con quien quiere. Entonces, todo esto de la palabra, de la ausencia de la palabra y la ponderación de la imagen por sí sola, no arriba a buen término para mí. Yo, que soy un hacedor de imágenes, habitualmente le pongo un título para que sea reconocida.
Si hago una imagen como la puedo hacer ahora, y esa imagen termina siendo un grafo que aparenta ser un paisaje, y yo le pongo paisaje del norte, ya es paisaje del norte. Entonces el que llega, llega premarcado y mira y dice, mira qué bien el paisaje del norte, ¿no? Entonces el título que viene a ser la concreción de la palabra, o sea, la palabra como modo de contactarnos y de entendernos, y el título como modo de llamar. Cuando llamás al perro le pones un nombre y el perro responde a ese nombre. Si le cambias el nombre no viene, salvo que entienda que la voz tiene algo que ver con el llamado, la voz del amo. ¿Crees que el esfuerzo, el trabajo puede servir para promover la creatividad? E incluso una persona que trabaje duro puede promover su propia creatividad. Agustín, lo has dicho recién, el trabajo. Efectivamente surge la vocación con el trabajo. Surge tu profesión con el trabajo. Primero tenés fe en lo que haces, profesás, y después trabajás para confirmar la fe. No hay obra si no hay trabajo. De manera que para todos los que circulan con la idea de que va a ser gratuito sobrevivir con un título, la verdad, no. La verdad, no. No. Y cuando me presentas y me dices que yo he hecho tal o cual cosa, yo digo, caramba, cuántas cosas hice. Y todavía no le conté a Agustín que canté en una orquesta, que corrí en bicicleta, que fui corredor, todas las cosas. Y además que era metido en todo, o sea, estaba en todas las situaciones porque me interesaba. Pero eso también suma, porque son aciertos y errores. El estudiante está acostumbrado al acierto. Y a lo mejor el error o la equivocación lo lleva a un puerto que él no había imaginado. Y equivocarse no es errar, es tomar otro camino con la misma vocación y llamado que el primero, igual, equivocar. O sea, lo llamaron y uno, dos, tomó dos y no era. Pero no estuvo mal, ¿eh? Pasó un verano estupendo y regresó con una experiencia. ¿Consideras entonces que puede haber personas dotadas pero que fracasen, que no lleguen a agotar sus posibilidades expresivas, sus potencialidades, y personas que con mucho trabajo son capaces de desarrollar su vocación? Totalmente de acuerdo. El trabajo puede despertar inquietudes, vocaciones y afirmar algo que estaba todavía sin manifestarse, está muerto. Entonces, el trabajo. O sea, para mí está el entusiasmo, como lo posible. El hombre, cuando está entusiasmado, dirían los que saben, no yo, que lo tienen a Dios con él, decía Renato. Proviene de enteos, una palabra griega, tenerlo a Dios con uno. Y como Dios es amplio, considerado, entonces le permite ser un poco Dios y a lo mejor crea el agujero del mate, decimos nosotros, refiriéndonos a nuestra bebida tradicional. ¿Crees que el artista debe seducir con su arte? ¿Crees que igual que un comunicador debe seducir a su audiencia, el profesor debe crear estrategias para seducir? La seducción está en el campo de la biunívoca relación de profesor y alumno. Si el profesor no tiene ese nivel para seducirlo a que vuelva a los libros, que vaya a los libros, que salga el sábado y domingo a dar una vuelta, que vaya a divertirse y que participe de la materia con el mismo entusiasmo, si no logra seducir, no hay caso, no hay posibilidad de encuentro. De manera que la seducción también es un argumento. Y habría que repasar para los que suponen que la seducción es una especie de aprovechamiento de la situación o quizás programación inadecuada, el término, ¿no? Seducir, ¿no? Seducir mediante los argumentos más claros que tiene uno. Me pasó a mí en la docencia. Mi seducción provenía de ser un tipo con un temperamento distinto en clase. Además, casi siempre fingiendo, no tomando la posición de soy el profesor, el que sabe la materia, sino tal cual arribaba, no sabiendo lo que iba a dar. ¿Cuál era el tema? Preguntaba yo. ¿Y usted dejó? ¿Yo dejé? Entonces, ¿y quién siguió ese camino? Entonces daba vuelta la tortilla y armábamos una comida nueva. Pero esto que estás comentando
a veces a los profesores les sugiere hacer una enmienda diciendo, claro, está muy bien el innovar, está muy bien el plantear la creatividad en la escuela o en la educación secundaria, pero ¿qué sucede cuando hay una inspección que nos exige determinadas cosas, que nos exige cumplir con un programa que va de la lección primera a la lección 60, y cuando desde otros estratos se nos comenta que hay que ser realmente creativos o que hay que innovar? Por una parte se nos está exigiendo y por otra parte se nos dice que podemos innovar. Acepción y su destino. Es algo que va a pasar, no es algo que pasó. Programa, grama es texto y pro más adelante. Si yo planteo algo de ese programa, combinándolo con mis alumnos para que avancemos a buen paso, lo que está escrito está siendo interpretado. O es tan clave o tan claro como los 10 mandamientos. No lo entiendo, porque me parece que el programa es lo que va a pasar y yo debo conocer a quienes me van a acompañar en la travesía. Lo dije recién, si tengo que ascender un cerro, veré si me pueden acompañar y buscaré las maneras más fáciles. Y a lo mejor las que dicta la organización son buenas, pero las hay mejores en el intercambio docente-alumno, en el intervalo de la seducción para lograr el camino lógico. ¿Qué valor tiene para ti en la educación el concepto de incertidumbre? ¿Qué valor tiene la pregunta frente a lo que es hacer una pedagogía de las respuestas? Quizá el sistema educativo está fundamentado en esa pedagogía de promover respuestas, de dar respuestas hechas, en lugar de inquietar al alumno en ese concepto de incertidumbre y de búsqueda de la formulación de la pregunta. El alumno siempre se sorprende. Te sigue porque hay un feedback animoso entre el alumno y el profesor. Siempre. Yo no me olvido mi querido amigo, colaborador en las narraciones y cuentos, Renato, que cuando entró siendo presentado como el más grande de los que manejaban la energía solar, primero me hizo callar, me dijo, no sé lo que habla porque era sordo, no sé lo que habla el caballero, pero yo quiero mostrarles cómo yo puedo hacer encender un cigarrillo con el sol. Entonces pidió un cigarrillo, lo acomodó en un artefacto que él había diseñado, sacó la mano afuera y la tuvo 10 minutos mientras iba desarrollando un tema, 15 minutos, a los 40 minutos, caramba, dice, no ha encendido, ha fallado mi invento. Entonces el tipo dice, no, me olvidé decirle que era para dejar de fumar, no para encender el cigarrillo. O sea que el invento funcionaba para, no encendía el cigarrillo. A mí esa lección que me dio por el camino inverso, por el camino que no vamos a transcurrir para lograr éxito, salida y solución, la solución está en el individuo que la busca, que trabaja, que experimenta, o sea que está haciendo su experiencia fuera de las normas paternas habitualmente. No debes ir acá, hay que cuidarse mucho, subir para acá, bajar para allá, ten cuidado, cuando salimos de casa con tanto miedo. Sabes que hay un sector del profesorado que lo que dice es que, claro, ese tipo de enseñanza es una enseñanza de alguna manera más relajada, más frívola, pero sin embargo tú te consideras un profesor que eres capaz de compatibilizar la disciplina y el rigor con lo lúdico, ¿no? Con la capacidad para enganchar a los alumnos. El juego es una de las experiencias iniciales del individuo. El niño juega a hacer otra cosa. El niño participa, entrega su parte, comparte su bicicleta, su triciclo, la pelota. El juego es uno de los caminos posibles en la educación. A todas las edades. A todas las edades. Cuando íbamos a contar cuentos con Renato, mi compañero de narración, a los asilos de ancianos, y lográbamos hacerlos reír y lagrimear, nos daba alegría, no porque lo hiciéramos llorar, sino porque lagrimeaban de emoción. En algunos de tus escritos, cuando hablas de metodología docente, te exaspera muchas veces
el ver que los alumnos en la clase están conectados a la red, están jugando con el teléfono móvil. ¿Qué visión tienes acerca de la importancia de esas tecnologías y de la necesidad de mantener también una cierta disciplina en el aula? Yo prendo la luz, la llave de luz, cuando me hace falta, cuando tengo una diferencia lumínica. Entonces prendo la llave de luz y sigo ejecutando lo que estaba haciendo, leyendo o bailando. Pero cuando el aparato se transforma en un checkers, un control, una dependencia, uno de los cuentos es de un niño que está prendido a la radio móvil y está conectado. Por supuesto, cruzó una calle y lo lleva por delante un auto y lo mata. Entonces, Renato, en un acto de generosidad, le desenchufa los auriculares al muerto en el cajón. Eso es reconocer que no le sirvió para salvarse de la muerte. Las tecnologías son todas válidas. El hombre ha navegado por el espacio. Lo decía Daniel Vera, mi amigo, ¿no? El cambio del concepto de las constelaciones, de los universos, ¿no? Que hablaba de Copérnico, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, primero éramos la Tierra, un pedazo de la Tierra, después fuimos una parte de un universo y ahora son millones de estrellas que dan vueltas y nosotros somos un puntito mínimo. Por lo tanto, la disciplina muchas veces no sirve de nada, la promoción de la creatividad es imprescindible, aun cuando estés hablando de asignaturas, entre comillas, duras, el lenguaje, las matemáticas, las ciencias. Yo creo que, y ahí es lo que pienso, ¿no? Cada uno va formándose para hacer determinada cosa. Pienso que yo no podría manejar un avión como en el que vine, a 10.000 metros de altura, a 850 kilómetros de velocidad y con una diferencia de temperatura abajo notable, hacían 60 grados bajo cero en el afuera. Y yo, de solo pensar cuando venía viajando que se le acababa el combustible, drama para quien maneja un auto, me quedo sin combustible, tengo un largo tramo, de solo pensar dije no lo manejo. O sea, no manejo el avión. Pero sí podía dibujar el avión y dibujar la gente y las actitudes y el pasaje y los gestos del que dormía, del que pensaba, del que leía, del que escuchaba música. Entonces fui llamado a la cabina alguna vez por el comandante de la nave. ¿Usted está copiando el avión? No. Estoy dibujando. ¿Pero usted está copiando el avión? Sí, lo estoy copiando porque lo tengo de modelo y la gente también es mi modelo. Entonces yo unía estas dos cosas. Terminamos encontrándonos con un querido amigo de muchos años, era el piloto de una línea aérea internacional. Y habíais sido compañeros de escuela. Había sido compañero de escuela. Y me encuentra a mí montones de años después. Ella era un capitán de navío y yo era tripulante. En resumen, después de todo lo que hemos hablado sobre educación, ¿crees que la capacidad de disfrute, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de lo lúdico, es tan importante o más que los propios contenidos y que un aprendizaje sistemático? Los contenidos pueden estar en un programa, en un libro, y si yo tengo vocación de leerlos, lo leeré. Si voy a leerlos, a estudiarlos y a rendir, porque los he estudiado, que alguien me pregunta acerca del contenido, me parece lógico, parece un ordenamiento natural, pero no es justificación. No significa una justificación sacar todo lo que conviene tener en la formación. Entre ellos, el entretenimiento. Entre ellos, la música. Entre ellos, la amistad, el disfrute, el espacio. En esta universidad, si algo tenemos ahora, es un buen sol adentro. Y cuando llega, y estamos entrando en el verano, cuando llegue el invierno, ese sol adentro calefaccionará, aunque sea idealmente, cuando uno siente que el sol le da en la piel, aunque no caliente, ¿no? Otra de las cosas, quizá de las muchas interesantes que has dicho en esta conversación hasta ahora, es la necesidad de hacer una pedagogía de la pregunta en lugar de una pedagogía de la respuesta, sí, ¿no? Sí, sí. Antes de entrar a hablar de tu tarea creativa, ¿podrías de alguna manera sintetizar lo que...? Y bueno, pensemos cuando éramos niños y pasamos a la adolescencia. Concurrimos a preguntar si podíamos salir, si podíamos ir al cine,
si podíamos volver, vuelve temprano. ¿Qué era temprano? Para mí siempre era demasiado temprano. Yo quería volver más tarde. Entonces, me parece importante el aprendizaje libre, lúdico, interesante. Un profesor, cualquier disciplina, que no le aporte interés en la pregunta, a lo que da, y sobre todo en la averiguación. Es más importante averiguar que confirmar lo averiguado. No sé si alguna vez saliste con los amigos cuando eras chico a bañarte a una represa. Lo primero que se tiraba el que supuestamente sabía nadar y informaba, es bajito, es alto, es profundo, entonces los demás tomaban precauciones. Y era profundo, y nadie se ahogaba. Y tomábamos cuidado, y todos nos cuidábamos, todos nos cuidábamos. Se tiró Juan, se tiró Pedro, se tiró Esteban, entonces todos mirábamos, ¿qué tal? Bien, bueno. Era un logro nadar en un lugar que no tenía piso, no tenía fondo, y que tenías que flotar. De Crowley, Frené, Freire, todo, María Montessori. Todo. Piaget, todo. Todos los grandes pedagogos, todos los que han aplicado la pedagogía todos. De la construcción, ¿no? Sí, y en hasta ese Vygotsky, orden. ¿No? Pero casi todo, Piaget, Vygotsky, Auzubel, todos formulan lo mismo, ¿no? Es una construcción pautada, menuda, ordenada, reiterada, tantas veces hasta que ya te resulta conocida. Por eso no me preocupan los que no tienen las luminarias prendidas, sino que tienen voluntad de encender alguna luz. Y te dije al principio, prendo la luz cuando me haga falta. De manera que no soy una bombita de luz caminando y todos me admiran porque voy luminoso. No, cuando tengo estos elementos en la mano y tengo un plano blanco, tengo un mundo. Me pongo un punto y alrededor de ese punto puedo construir mi mundo. Muy bien, los espectadores están viéndote con infinidad de instrumentos de dibujo, de escritura, que siempre llevas contigo. Sí. Y en la siguiente parte de esta intervención vamos a hablar precisamente sobre el desarrollo de la obra creativa, ¿no? Bueno. Sobre la necesidad de crear, sobre la necesidad de tener el instrumental que esté en tu mano en cada momento para poder construir, para poder crear, para poder producir. La creación, vuelvo a repetir, parte de una pregunta. No hay pregunta, no hay problema, no hay creación. O sea, la creación es una pregunta, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo hago? Y además, lo hago. No me privo de hacerlo. No, yo soy muy flojo, tengo una mano que no reditúa. A mí me sorprenden las cosas de los niños, me siguen sorprendiendo. Entonces, cuando converso con mis nietos, y con los más chicos mejor, porque los demás ya están afligidos por la tecnología, bueno, me doy cuenta que los más chicos tienen un universo abierto y posible. Y a mí me enseña. Muchas gracias, Gonzalo. Por favor. Gracias a vos. Par terre, étendue, la girouette coule de girofle.